en las probabilidades, eso es una chambita. Los milagros de Dios se dan cuando las posibilidades no existen, por eso son milagros. Yo sé que yo le he contado esto a ustedes. Yo tengo un amigo mío que es farmacéutico, licenciado de farmacia, es dueño de farmacia, y un día le llegó un paciente y él me dice: mira, Moisés, yo no sé cómo, yo me equivoqué en la receta. Y me doy cuenta, cuando el hombre sale de aquí, yo me doy cuenta que el medicamento que yo le he dado, con la condición que él tiene, si se lo toma, puede ser perjudicial. Yo salgo corriendo, corro por toda la acera, arriba y abajo del pueblo, y no lo encuentro. Voy corriendo al terminar de las guaguas, de los carros públicos, porque él es un paciente que viene en carro público, y cuando pregunto por él, ya se ha ido. Regreso de nuevo a la farmacia y le digo a los empleados míos: ¿ahora qué hago? No sé qué hacer. Empiezo a llamar a su casa, nadie toma el teléfono. El tiempo sigue pasando. Y yo, en mi desesperación, les digo a ellos: me voy a encerrar en el cuarto a orar, no me interrumpa. Y allí, tirado en el piso orando: Señor, dependo solo de un milagro tuyo, dependo de un milagro tuyo. Dice que como a la hora llega uno de los empleados de la farmacia y le toca: licenciado, el Señor está ahí en el campo. Y él sale corriendo para allá y le dice: ¿qué, don fulano, qué pasó? Dice: ay, licenciado, vengo a que me repita la receta, que llegando a casa resbalé y me caí y el frasco se rompió. O sea, los milagros se dan cuando las posibilidades son ¿qué? Cuando las posibilidades son nulas. Aleluya. O sea, puede ser árido el libro de Números, pero tiene unas verdades escondidas extraordinarias para nosotros. Se dan cuando las posibilidades son nulas. ¿Eh? Así es que lo primero indica que la desgracia del pueblo para entrar y para invadir fue como consecuencia de su falta de fe. Porque en la segunda entraron y eran menos. Lo que demuestra es que los recursos humanos pueden ser importantes para el milagro, pero no son imprescindibles. El que tiene la última palabra es Dios. Así que la conquista no tuvo que ver con los números del ejército. La conquista tuvo que ver con la confianza en Dios. Y a esa gran obediencia que todavía estaba sobre el tintero, dile a mi pueblo que marche. Bueno, eso fue lo que Dios dijo. Sigan para adelante. Llegamos hasta aquí, sigue hacia adelante. Ya llegamos hasta aquí, sigue hacia adelante. Nos estamos distanciando de Egipto, sigue hacia adelante. Cuando Dios vio que aquella gente estaba más listo para regresar a Egipto que para seguir, Dios, no hay alternativa. Pero los que siguieron hacia adelante descubrieron que no se necesitaba todo lo que requerían los primeros para llegar. Porque la clave era confianza y obediencia a Dios. Así es que, dentro de todo lo árido que pueda ser el libro de Números, es la historia del peregrinaje de Israel después de salir del cautiverio. Es parte de esa historia. Con respecto al autor, pues ya ustedes saben, ¿no? No. Se encuentra los argumentos de uno a favor, que fue Moisés, y los argumentos de otro. Eso para nosotros no es importante. La tesis ya la conocemos. La tesis de Números está enmarcada en que la incredulidad fue lo que impidió la entrada a la tierra prometida. Y desde luego, viéndolo desde otro ángulo, los acontecimientos del libro de Éxodo están
repartidos prácticamente en unos 18 temas. El primero de ellos, la organización y la legislación. Luego, la salida del monte Sinaí. Luego, la gran pelea que tuvo Israel en el camino porque no quería el maná. Se hartaron del maná. Luego, el desánimo que sufre Moisés y Aarón como consecuencia de la postura del pueblo de Israel. Y desde luego, luego viene la recomendación que Aarón le hace a Moisés. Le dice, que usted está llevando a este pueblo solo en tus espaldas. Esto es una tarea muy difícil. Tú vas a tener que buscarte 70 ancianos que te ayuden a manejar esta situación. Y entonces tú te encargas solamente de lo extraordinario. Porque de lo contrario te vas a quedar discutiendo las cosas niñas. Y lo extraordinario se va a ir descuidando. Luego viene entonces el envío de Dios de las codornices. O sea, se cansaron del maná. Y Dios le cambia el menú. A veces es gracioso, ¿no? Porque yo llevo 7 años como vegetariano y todas las mañanas yo desayuno lo mismo por 7 años. Y la gente que me ve, claro, me ven el primer día desayunar lo mismo y el segundo día desayunar lo mismo, el tercer día desayunar lo mismo. ¿Tú no te cansas de eso? Pues claro que estoy cansado, chico. Pero este es parte de mi proceso y de mi dieta. De la única manera que yo puedo mantener 16 de hemoglobina sin comer carne es comiendo cereal. Y tengo 16.5, ¿sabes? 16 hijos. Así es que Dios le cambia el menú. Y al cambiarle el menú le manda las codornices. Pero entonces está también la historia de la muchacha etiopía de quien Moisés se enamora y Moisés se casa. Y entonces se trae aquella negrita de allá de Etiopía. La vida rápido te mira, oye. Nosotros blancos somos así. Y después que la trae, entonces viene la murmuración de Moisés, de Aarón y de María, y a Dios le dio coraje. Y como ellos querían ser tan blancos y tan blancos, le metió una lepra y los puso blanco de pies a cabeza. ¿Verdad? Que no existen razas, existen etnias. Hay una sola raza, la humana. La raza de Dios. Caer en esas tonterías y en esas nimiedades es aventurarnos al fracaso. Así es que luego aparece la cuestión de la desgracia, de la tragedia de Cades de Barnea. Y una vez termina esa experiencia dolorosa, entonces viene la otra historia, el envío de los espías y el informe de los espías. Y mire, yo no sé cuál de los dos era más hiperbólico, ¿no? Sino a los que decían que habían gigantes, o los que decían que los racimos de guineo había que cargarlos entre cuatro. Entre cuatro y el racimo de uva. Y el racimo de uva, Dios mío. Una docena de chinas eran cuatro nada más. Entonces uno dice, bueno, ¿cómo es la cosa esa? Bueno, pero lo que es importante dentro de la historia es que el informe de los espías lo que viene a decir es: Dios escogió la mejor tierra para nosotros. Que hay impedimento. Óyeme. Cierto. Eso es parte de la naturaleza humana. Para no tener problemas, hay que estar muerto.